¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Revista 1313. Hoy, a nombre de Alex, que en un momento se incorpora con nosotros, vamos a estar con un gran invitado. Nuevamente tengo el gusto y el honor de estar en otra oportunidad de entrevistarlo, de que nos comparta sus conocimientos, todo lo que él puede saber respecto a, a las ventas, recuento, a la parte neurolingüística. Y hoy con un gran tema. Bienvenido, mi queridísimo Miguel Chanona. Este es tu espacio, esta es tu casa wowmx.tv, transmitiendo una vez más en vivo en esta ocasión para un programa posterior. Pero bueno, vamos a hablar en esta ocasión de un tema bastante interesante para quienes nos acompañan en redes sociales, a través de Facebook, a través de todos estos canales que tienen hoy las herramientas para accesar. Un, pro, un tema bastante interesante con nuestro invitado del día de hoy. A manera de pregunta, en realidad el lenguaje puede manipular nuestra mente para la toma de decisiones. Bastante interesante el tema, ¿verdad? Pero bueno, está con nosotros el día de hoy Miguel Chanona. Miguel, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenido a este a tu programa. Hola Eric, muy buenas tardes. Qué gusto estar aquí por segunda vez y ahora hablar de un tema tan interesante que tiene que ver en cómo el lenguaje influye eh, en nuestras decisiones. Totalmente de acuerdo. Y viene a mi mente ahorita que, que damos inicio con este tema, Miguel ya entrando de lleno en lo que se incorpora con nosotros nuestro queridísimo Alex Catalán, que ya no tarda en estar aquí con nosotros. Esta parte del lenguaje, recuerdo un poco y brevemente eh, en, eh, en la sesión pasada, en nuestra entrevista pasada del programa anterior, que había varios lenguajes. En este caso, el lenguaje que todos, la mayoría conocemos, el lenguaje hablado. Sin embargo, yo quisiera preguntarte en este nuevo tema, de si puede influir en nuestras decisiones, en nuestra mente, si solo hablamos del lenguaje hablado o podemos también incluir el lenguaje corporal o otro tipo de lenguaje. Cuéntanos un poco, Miguel, por favor. Bueno, eh, el lenguaje lo, lo dividimos en lenguaje verbal y lenguaje no verbal, ¿ok? Y yo creo que nos centraríamos mucho más en esta ocasión, Eric, en la parte del lenguaje... Verbal. Okay. Sin embargo, la parte del lenguaje no verbal nos va a dar mucha más información. Eh, del 100% del lenguaje, el 7% solamente tiene que ver con la forma en que, eh, con lo que hablamos, con las palabras que estamos emitiendo. Okay. Y el 97% se le considera lenguaje no verbal. De ese, hay un 37% que se le llama paralingüística, que tiene que ver con el ritmo, el tono. La velocidad, el volumen eh, de mi voz. Ajá. Y eh, el restante es eh, la kinésica y, y la proxémica. La kinésica es cómo muevo las manos, si me acerco, si me alejo, si me sonrío, si cómo, cómo gesticulo. Esto creo que todos lo entendemos y esto también. Este, generalmente esto significa sí y esto no. Pero hay países en los que esto es no y esto es sí. Eh, en general, el lenguaje lo, lo podemos clasificar de ese lado. Okay. Eh, si nos vamos a la parte del lenguaje verbal, ahorita la pregunta que, que formulabas, ¿no? Si el lenguaje puede manipular nuestras decisiones, yo iría todavía un poco más allá. La forma en que nosotros nos hablamos o la forma en que decimos las cosas refleja la realidad de nuestros pensamientos. Uh -huh. eh si yo, por ejemplo, dijera. Mmm, ¿Tienes un problema, Eric? Ok. Es muy distinto a si yo te digo. Eric, ¿qué problema tienes? Ok, el planteamiento de la pregunta es bastante interesante, el claro. El puro planteamiento de la pregunta. ¿eh? En la primera, yo te digo, oye, Eric, ¿tienes un problema? Tu posible respuesta podría ser sí o no. Uh -huh. Pero en la segunda. Eh, cuando yo te hago el planteamiento de qué problema tienes, ¿qué estoy dando por hecho? Está implícito que sí hay, que existe un problema. Que existe un problema. Claro. Ajá. Entonces, no sé si tú recuerdas, digo, seguramente aquí no se pueden decir marcas, pero ¿Sí? hay una película de. ¿Sí se puede? Me supongo que sí, no lo sé. No, no. en esta ocasión. Okay. Hay una película de un panda que seguramente todos conocen, Ajá. y está con uno de sus maestros, y el maestro le pregunta: ¿Cuál es el problema? Y dice, no, no tengo ningún problema. Y le vuelve a preguntar cuál es el problema. Ajá. Y él empieza a decir cuál es el problema. Porque la forma en que la pregunta está hecha infiere que existe un problema. E y, y la forma en que nosotros hablamos revela mucho del mundo en el que nosotros vivimos. Ajá. Por ejemplo, si yo te digo, Eric, ay, es que tengo que hacer esto. Es que necesito hacer esto otro. O es que yo debería. Eh, comer más sano. Entonces, la forma en que yo hablo tiene implicaciones en la forma en que yo represento el mundo. Cuando uso palabras como debo, tengo o necesito, significa que alguien más controla mi vida. Alguien okay. más tiene poder y me está obligando a hacer las cosas. Si yo digo quiero, deseo, voy a, es muy distinta a la emocionalidad. Y si no, ustedes mismos eh, que nos están viendo y escuchando, este, hagan esta prueba, ¿no? Escriban... Tengo, eh, tengo, eh, que, debo de y necesito. necesito. Okay. Y escríbanlo y van a ver, y después en otro lado pongan quiero, deseo y voy a, y se van a dar cuenta que hay una emocionalidad en el cuerpo distinta por, tan solo por la forma en que elaboro mis estructuras gramaticales. Claro, y fíjate uh -huh. que en esas tres palabras tan poderosas que nos estás compartiendo, el debo, tengo y necesito, ¿Qué tanto la mayoría de la población, me atrevo a decir que un gran porcentaje, si no más el 80, un poquito más, se rige en esos términos: del debo, tengo y necesito. Sin embargo, qué bueno que tú haces esta otra o nos compartes esas otras herramientas: del deseo, del quiero y voy a, que emocionalmente o corporalmente hay un efecto, eh, supongo que, que beneficia en este ánimo de, de hacer de otra forma las cosas. Y regresando al planteamiento de la, de la pregunta, esta parte de manipular, de cómo, cómo interpretar esta parte de manipulación en cuanto a, a la toma de decisiones. No sé si tengas un ejemplo que nos puedas tú compartir, cómo este, esta manipulación, no sé si pueda, con base a este de debo, tengo y necesito, tomamos decisiones a veces de manera, me, me, me puedo atrever como subjetiva, como inconsciente, como de robotizada en, en, muchos, en muchas ocasiones, cuando asumimos esta parte del debo, tengo y necesito, ¿cómo modificar, cómo hacer un análisis un poco más, eh, ¿cómo decirlo?, pausado en nuestras decisiones, para justo no caer en esta manipulación a veces poco, poco asertiva en la toma de decisiones, Miguel uh -huh. Fíjate que aquí, por ejemplo, de lo que comentas, ¿no? Eh, me ha pasado con, con clientes, por ejemplo, cuando estoy trabajando con empresarios dando coaching. Uh -huh. eh, algunos eh, no se han dado cuenta que el utilizar esas palabras debo, tengo, necesito, de repente dicen, ay, no, es que tengo debo de entregar este reporte, o es que tengo que hacer. Y ya ves la pesadez en su cuerpo cuando lo están hablando. Sin embargo, hay otros que las palabras debo, tengo y necesito los impulsan, ¿eh? Okay. Entonces, si es una fortaleza para ti usar esas palabras, manténla. Si okay. te das cuenta que hay una emocionalidad que brota cuando usas palabras, debo, tengo o necesito, pues cámbialas por unas que te funcionen mucho mejor. Que no sientas que alguien te controla, que no estás obligado a hacerlo. Okay. Eh, pero había otra parte que me preguntabas ahorita: eh, ¿cómo las palabras que uso, por ejemplo, pueden servir para presentar una idea? a una persona eh, o para dar incluso una orden Ajá. Eh, y ahora te podrías estar preguntando Eric si voy a darte un ejemplo ok y sí. qué pasa con lo que acabo de, de decir claro claro de alguna forma en este planteamiento de, de, del tema de la pregunta implícitamente viene a mí como que esperaría un ejemplo, ¿no? De alguna forma lo, lo esperas. Ajá. Cuando yo te digo, y ahora podrías estarte preguntando si voy a dar un ejemplo, Ajá. tú no te habías preguntado si yo te iba a dar un ejemplo Ajá. o no, pero ahora ya te lo estás preguntando. Sí, digamos que ya pusiste en mi mente el planteamiento uh -huh. de, claro, ¿Sí? algo donde lo hemos bien común, es estás comprando algo. Uh -huh. Uh -huh. Y posiblemente te estés preguntando si lo puedes pagar a meses sin intereses. O lo tienes que pagar en una sola exhibición. Y si no te lo habías preguntado, ya te lo estás preguntando. Claro. Ajá. claro, claro, eh, claro. Me pregunto si te lo llevas en su caja o te lo llevas puesto. Ajá, ya. Pero ¿cuál es lo importante de? No es si te lo llevas en tu caja, es decir, te lo llevas en su caja o te lo llevas puesto. Lo importante que yo estoy dejando debajo de es te lo llevas. Claro. Ajá. Sí, como en este ejemplo que ponías al principio. Del problema, cuando planteas sí. que no es lo mismo preguntar, ¿tienes un problema? cuando la respuesta se puede cerrar así o un no, a cuando preguntas, ¿qué problema tienes? o ¿cuál es el problema? Uh -huh. Entonces, esa, esa parte es bien interesante en esta parte, supongo yo que tiene que ver con la neurolingüística, con la parte de emociones, con la parte de, de ¿cómo llamarlo?, como conectar con esta emoción o con esta otra parte del a la persona a quien te estás dirigiendo, toda esa, esa combinación de factores que pueden cambiar una toma de decisiones, que pueden llevar a, a, o, o inducir un poco a, a, a esa toma de decisiones que implícitamente a lo mejor tú no querías, pero ya te la pusieron en, en la mente. Sí, 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 y, y, y lo podemos hacer a través de un lenguaje aparentemente coloquial, pero que el lenguaje, la gente que está entrenada, lo hace como si fuera conversacional eh, y yo podría decirte eh, que se te ve muy bien pero creo que no es necesario que te lo diga ya, ya. te lo dije y sí. después aparentemente lo suavizo pero en realidad en tu mente ya quedó sembrado la otra parte claro Ajá. entonces el lenguaje es muy poderoso para conseguir muchas cosas hay que usarlo con mucha ética. Claro. eso creo que es fundamental uh -huh. pero nos puede servir para sacar una cita nos puede servir este por ejemplo si eres padre de familia o madre para que tus hijos tomen cierta acción con sus libros este o que estudien o hagan a, alguna tarea eh, pero el lenguaje sí coloca información en nosotros nos presenta ideas nos siembra ideas o incluso nos puede dar órdenes sin que nosotros nos estemos dando cuenta de que alguien nos está ordenando ejecutar una tarea. Claro, y fíjate que vino a mi mente ahorita que pusiste este, estos, esto, de alguna forma, ejemplos que pueden se, eh, aplicarse en, en, en diferentes áreas de, de nuestro día a día, de nuestra cotidianidad, vino a mi mente una madre de familia, o un padre de familia en este caso, puede uh -huh. ser ambos, en cuanto a, a darle la instrucción al hijo o a la hija de hacer la tarea que a veces es una parte compleja, ¿no? Uh -huh. De estar ahí como estire y afloje, de que hacen o la tarea, pero, este, digamos que tomando estas herramientas que tú nos estás compartiendo, plantearle la pregunta al niño o a la niña de, oye, de postre, después de que hagas la tarea, ¿qué quieres de postre? Arroz con leche o flan. Implícitamente ya está que vas a hacer la tarea. ¿Sí? Ya no le estás como preguntando, ¿vas a hacer la tarea o no vas a hacer la tarea? ¿O, o a qué hora hacer la tarea? Sino ya hay, y hasta cierto punto, una cierta recompensa, no en este caso con, con sí. los niños. Y fíjate que eso es bien interesante, hablando de, este, de, esta, de esta comunicación verbal entre padres e hijos, porque en muchas ocasiones me atrevo a decir que hay padres que no cuentan con esas herramientas y también la importancia, porque a veces nada más se topa con pared y hay un forcejeo de hazlo, no lo hago, hablando con la educación de los, de los hijos. Entonces, también me parece prudente. Digo, se puede aplicar en muchas áreas, en este caso las ventas, en muchas compras, en general en, muchas, en muchos ejemplos. Pero ahorita que vino a mi, a mi mente este ejemplo que pudiese ser aplicado con los padres en la educación de, lo, de los hijos, podría ser también una herramienta bastante, bastante interesante de, de aplicar para con la educación de los hijos. Fíjate que ahorita que decías eso, venía a mi mente este ejemplo, ¿no? Si yo le digo a mi hijo, ponte a hacer la tarea o levanta tu cuarto ¿Ah? voy a provocar rebeldía sí verdad <laughs> indistintamente pero qué pasa si yo le digo eh, qué prefieres hacer primero levantas tu cuarto y después haces la tarea o primero haces la tarea y después levantas tu cuarto claro no hay escapatoria porque oh, o, es una o es, o es una o es otra son las dos de hecho son las dos primero haces la tarea y después levantas tu cuarto o primero levantas tu cuarto y después haces la tarea. Te quedas con las dos obligaciones. Claro, pero para la mente es distinto, porque a él le das la idea de que él tiene el control. Claro. Dices, ah, bueno, escojo hacer primero la tarea. En realidad no tenía el control de nada, pero es una ilusión de alternativa que le estás dando para que él piense que él tiene el control. Claro, definitivamente, y esto es un sorprendente. Porque hablando, pasándolo, trasladándolo a la parte de ventas, vino a mi mente eh, en, una, en un cierre de, de un negocio, te me ocurre una venta de un auto, que el cliente uh -huh. ya está casi, casi encantado. La verdad es que los carros son hermosos, me gustan mucho los carros. Y estás con el vendedor de los carros y, y esa tal vez podríamos aplicar, ¿cuál prefiere? ¿El rojo o el amarillo? ¿no? Uh -huh. o, o el azul, o sea, pero ya es implícita la el cierre de, de una venta claro. de, de una compra de un sí la, la forma y las palabras que vamos a ocupar, ocupando implican eh, y van sembrando en la en la en la mente de la gente algo se lo lleva en rojo se lo lleva en verde o se lo lleva en azul eh, se lo facturo hoy en la mañana o prefiere que sí, le o no, sea, pago con tarjeta o, o pago en otro cheque no sé otras formas de pago que puedan darse entonces este eso va generando eh, en nuestra mente y construyendo estructuras que, que, nos va, que van guiando el comportamiento. no, uh -huh. eh, palabras, por ejemplo, el pero, que uh -huh. es una de las estructuras del lenguaje ajá, que hay que saber utilizar eh, con bastante cuidado. Eh, tengo a, tengo a alguien, ¿no? Ajá. Sí. Y yo le puedo decir eh, a un hombre, oye, qué elegante te ves con ese traje. Ajá. Pero si hubieras traído una loción más discreta, todo lo anterior que dije antes del pero se murió. Ok. Ajá. Entonces, pues hay que saber cómo utilizar el pero. Ajá. Eh, a lo mejor lo pude haber hecho de una manera más constructiva. Uh -huh. El aroma que hoy traes... A lo mejor es un poco picante para la nariz, pero qué bien se te ve ese traje. Te ves espectacular. Sí, digamos, invertir. la, no la invertir, por ejemplo? Ajá. Claro. Entonces, la forma en que... Las, no es lo que decimos, es cómo lo decimos lo que tiene un impacto en cómo lo percibimos también y en la función y cómo nosotros respondemos a eso que las personas nos están diciendo. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado cómo utilizamos las palabras, porque las palabras... ¿Enaltecen o destruyen? Sí, en uh -huh. definitiva, el poder de la palabra es totalmente muy. Mmm, que necesitamos atenderlo de una manera prudente en el uso de las palabras. El uso adecuado, la entonación y en esta parte de cómo acceder a esta parte mental. Uh -huh. ¿sí? Es muy importante, como tú bien lo comentas, invertir algunas frases, ver la, la forma en cómo te comunicas con la otra persona, vino también a mi mente, y no sé si ahí pudiera caber otro ejemplo, en las relaciones de pareja, que en ocasiones, porque las relaciones interpersonales en general pueden ser complejas. Sin embargo, cuando pones eh, estas herramientas en práctica de poder tener la, la palabra correcta en el momento preciso, pues puede hacer la diferencia en llegar a acuerdos. no Ahorita que hace rato pusimos los papás con, con los hijos, pero en una relación de pareja, en ocasiones, poniendo también otro ejemplo, en, en casa no o en negocios, se me ocurre. Vamos a poner primero uh -huh. en casa, que de pronto, a, a lo mejor, alguna de las dos pa partes, este, hombre o mujer, como que le gusta el orden, voy a poner ese, ese uh -huh. ejemplo, y lejos de imponer o lejos de ser impositivo con la otra contraparte, decirle, oye, necesito que recojas, no sé, tus zapatos. Oye, es que siempre que... No sé, pasas a clavarte los dientes, dejas la pasta toda batida, o no sé, por poner algunos ejemplos, el poder poner en práctica esta, estas herramientas que tú nos estás dando para poder persuadir, no sé si sea la palabra, en la, en la toma de decisión o, o que implícitamente tu pareja o la pareja en cuestión pueda tener como esa cordialidad o amabilidad en llevar la fiesta en paz, porque al final son acuerdos, creo yo, y cuando tú dijiste ahorita con los papás, con los niños, cuando le, le, tú impones algo con un niño, inmediatamente pues viene la rebeldía de no, no quiero. Claro. Y en los adultos no creo que sea mucho la diferencia. Sí, bueno, sí, bueno, Decir, no, pues yo a, a él la dejo y hazle como quieras. También en eso puede aplicar seguramente, ¿verdad, Miguel? Sí, claro. Eh, me pregunto si las compras las vas a hacer hoy o las vas a hacer mañana. Me pregunto si vas a levantar la ropa hoy o prefieres hacerlo mañana. Pero que de que lo vas a hacer, lo vas a hacer. Ajá, <laughs> claro. Es la forma en que te lo digo. Y ahorita... Viene a mi mente el tema de, ¿cómo puedo hacer, dejarte algo en la cabeza? Uh -huh. Y esto va a ser interesante, fíjate. Ajá. Eh, no creo si lo, si lo platicamos en la ocasión pasada o no. Pero si yo le digo, por ejemplo, a alguien, y te pongo el ejemplo aquí, uh -huh. Eric, no pienses en un elefante morado. No vayas a pensar en un elefante morado. ¿En qué piensas? Muy Pero no pienses en el elefante morado. ¿En qué piensas? <laughs> pues en el elefante morado, claro. Okay. ¿Cómo funciona ahí eh, la forma en que estructuramos? Y esto lo tomo yo desde, como me lo plantearon y como yo lo leí eh, cuando uh -huh. estudié hipnosis. Existe el, el pensamiento primario. En el pensamiento primario tiene que existir la cosa. Ajá. Uh -huh. Si yo te digo un elefante morado, pues el elefante morado tiene que existir al menos en tu mente. Uh -huh. Ajá. La negación no existe en el pensamiento primario. Tienes que generar la idea de la cosa y después poder negarla pero no puedes mm, construir okay. la negación previo si no has imaginado la claro cosa. tiene que estar Ajá. primero la cosa y después ya la contraparte y después y después podemos hacer la negación claro. Ajá, entonces yo te digo no pienses en el elefante morado lo primero que piensas es en el elefante morado claro. Ajá. te ha pasado alguna vez que te dan un formato y te dicen ay pero solo tenemos una copia no se vaya a equivocar Ajá. Sí, sí, en varias ocasiones. ¿Y qué pasa? <laughs> que haces todo lo posible por no equivocarte, pero <laughs> casi, sí, casi hay un error por ahí y me equivoco. Sí. Y empiezo, no me voy a equivocar, no me voy a equivocar, no me voy a equivocar, no me voy a equivocar. Achín, mm, ya me equivoqué. Claro. ¿Por qué? Porque en el pensamiento primario colocamos me voy a equivocar y en el secundario coloco el no. Pero en el primario ya coloqué el me voy a equivocar. Claro. No me voy a equivocar. Primero tengo que crear la equivocación. El me voy a equivocar y en el secundario puedo poner la negación. Ajá. Wow. Primero coloco el elefante morado y después intento negarlo. Wow, si yo elefante. te digo no es necesario que limpies tu cuarto. Sí, quitamos un poco el no. Y quita decimos, el no. Es necesario limpiar el cuarto. Es necesario claro. que limpies tu cuarto. Ah, y el no lo tienes que lo colocas después. Si yo te diría, eh, te dijera, o sea, tú me dices, ay, este Miguel, es que no quiero una pareja abusadora. ¿Qué estás pidiendo? Sí. Pues quitándole el no es una pareja. Primero pide, colocas no. en tu cerebro, primero quiero una pareja abusadora y después le colocas el no. Ajá. Sí. Entonces, si yo estás comprando algo y te digo, ay, y no es necesario que te lo lleves ahora. En realidad te estoy diciendo es necesario que te lo lleves ahora, claro. porque después tú puedes, después de la frase, tú puedes colocar el no. Antes, antes, no. Claro, claro, es bien interesante esto a nivel neur neuronal, Ajá. neurolingüístico, no sé cuál sea ¿Sí? el término adecuado, Miguel, que justo es interesante cómo lo planteas en que antepones el no, pero implícitamente es un, es un sí, ¿estás de acuerdo? Sí. Ok, bueno, pues nos quedamos con esto, vamos al, al primer corte de este programa. O oh, no sé si vaya a haber otro, otro, otro corte, ¿no? Ok, nos, nos despedimos. Perdón, este no, Miguel. Nos despedimos contigo. Una vez más agradeciendo tu participación en este tu espacio, en este tu programa. Y vamos a pedir que nos sigan en redes sociales a través de Revista 1313. Por favor, compártenos tus redes sociales, Miguel, nuevamente. Gracias, Eric. Pues ahí me pueden encontrar Miguel Chanona Consultor. Es la misma para Facebook, Instagram, eh, YouTube. Y. Twitter tendrás? Este... Facebook, Instagram. No, Instagram, Facebook, eh, YouTube y LinkedIn. Miguel Chanona Consultor, ahí me encuentra. Perfecto, para que por favor lo busquen, lo encuentren y como estos tips nos va a dar muchísimas otras herramientas para poder ponerlas en práctica en nuestra cotidianidad. Muchísimas gracias, Miguel, y bueno, nos vamos al siguiente corte, esperando tenerte nuevamente con nosotros en otro programa más. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Wow, MX. TV. Por actitud vamos a tocar el tema de los cambios vibracionales, todos los efectos emocionales, mentales, físicos y espirituales con los cambios que tiene la Tierra y las implicaciones que tienen en el ser humano. Así que de verdad te pedimos te quedes porque sé que muchos de ustedes están viviendo sintomatologías, estados. Emocionales, psicológicos, espirituales, que a veces nos tienen en un estado de por dónde, no cómo le hago, qué, qué siento, por qué siento esto y me gusta De percepción, eh, tú crees eh, en el sincrodestino de que las, las piezas se van amalgamando, se van integrando para crear algo y en ese sentido. Eh, yo estoy convencido, ¿eh? o a mí me sí, sucede sí, sí, sí. en este mundo, o ya después de unos golpes en la vida. En México hemos tenido y hemos estado frente a dos eventos muy importantes que creo que los que participamos nos sentimos muy, muy complacidos de que así haya sido. Uno de ellos fue en noviembre del año pasado y fue justamente por lo del INE, del INE no se toca. Y luego se repite este fenómeno de que congrega a la sociedad civil y estuvimos en el mes de febrero para que pues, defender a la Suprema Corte. Imagínese con esta embestida que ha hecho sobre en contra de los poderes de la Unión. ¿Esto qué significa? Wow, MX. Lo más importante para una persona es tener sueños y sobre todo, lograrlos. Es por eso que en la Correduría Pública 22, es decir, Ruiz Robles, Corredor y su público, peritos traductores, estamos en la mejor disposición de apoyarlos a alcanzar sus sueños. Acérquense con nosotros. Nuestro compromiso es generar la certidumbre en todas sus operaciones, en sus negocios, en sus empresas y, lo más importante, que ustedes tengan la satisfacción de generar la riqueza que con su trabajo merezcan. Vengan con nosotros, estamos para apoyarlos. Wow, M.TV Apóstoles con Sandrini, Apóstoles y Nando Esteban. No, y hoy. Venimos a traer algo muy especial para todos ustedes, que también tiene su jiribilla de comedia romántica. Rica. Dinos el título de la obra. Se llama Adiós a todo lo triste. ¿Esta bonito. canción que vas a cantar es tuya? No, este tema es un cover de una canción que me gusta mucho. Pues, yo quisiera oír de una vez. ¿Cómo se llama esta canción, dices? Eh, Primer amor. Oh. Es un, oh. es un sí. tema de una chica oh, que, puro se llama amor. que se llama qué? Joaquina. Parecía que tenías todo lo que querías, cuenta, estoy Me gustaría que también nos empezaras a compartir justamente en qué momentos las personas somos conscientes de poder decidir ya acerca de nuestro cuerpo. Muchas veces se, se tiene también la idea claro. de que desde los niños, como un niño, los niños todavía no pueden decidir eh, bien esto de las infancias trans muchas veces, o, o, de, o, o, o perdón, de sus definiciones acerca de esa orientación que el papá puede ir intuyendo. Pero ¿en qué momento tú consideras que el ser humano, este, podríamos empezar a decir, creo que puedo empezar a tener esta aceptación sin que el día de mañana me cambie la perspectiva, ¿no? Ok. Wow, MX. TV. Ya estamos de regreso aquí en Revista 1313, 13. muchas gracias por continuar con nosotros, gracias al licenciado Chanona, que estuvo contigo, mi querido, sí, y se sí, sí. daron un tema súper, súper interesante. Bastante interesante, interesante gracias, como siempre mire. los temas que trae. Revista 1313, nuestra página en Facebook, no se les olvide, iguau nuestra página en internet, y también me encantaría aprovechando la coyuntura. Eh, darle gracias a la audiencia porque estuvimos en quinto lugar de audiencia sí, muchísimas en el gracias. Mes de julio así que también gracias a ustedes a su preferencia y porque aunque seamos poquitos pero mira claro bien, ahí bien va, va abriendo eh. brecha y es, es correcto así que gracias al público a la gente que está conectado con nosotros y que nos dan su preferencia para haber llegado a este quinto lugar. Muchísimas gracias ahí manténganos o súbanos un poquito. Todo depende de ustedes. Muchas gracias. Arroba Alex Catalán MX. Ahí están nuestras redes sociales. Y bueno, evidentemente también vamos justamente con nuestro siguiente colaborador, que ya tenemos aquí lo mejor del cine, el entretenimiento con mi querido Alexander Juárez. ¿Cómo estás, mi niño? Hola Alex. Ya tenía mucho tiempo de no vernos. Sí. Pero qué bueno, ya que ya estamos Pasadito aquí todo el mes. Cuéntanos ahora qué qué hay de nuevo, mi queridísimo Alexander. Pues eh, traemos los grandes estrenos de eh, del verano y quizá eh, este uno de los estrenos eh, ya del 2023, porque ya este batió récords y pues vamos a estar este viendo eh, esto y aparte también eh, eh, julio fue un, un mes muy atropellado. Por la huelga de los actores que se le unió a la huelga sí, de ¿verdad? los escritores, que puso en jaque a Hollywood por toda esta, esta parte de que están este, las exigencias, pues realmente sí son eh, este, dignas de considerarse, pero pues eh, muchas de las producciones ya fueron retrasadas, otras van, van a estar eh, estrenándose hasta el 2025, ¿no? Entonces, eh, no sabemos hasta cuándo se levante esta huelga y todas las implicaciones que traigan a este, al mundo de, de, eh, del cine y pues prácticamente también a los bolsillos de Hollywood. Oye, ¿en qué quedó la huelga entonces? Pues sí, todavía no, o sea, ¿no? no todavía resuelta. no se ha levantado. O sea, okay. ahorita ningún actor puede promocionar, puede presentarse en alguna premiere, nada. O sea, todos los actores están parados, todas las producciones que son de Hollywood, de Hollywood están paradas. Solo unas treinta y tantas este, películas están trabajando, pero porque es de cine independiente, de productoras que no pertenecen al gremio de Hollywood. Wow. No, oh, qué bueno. interesante. Y todo ese impacto que va a repercutir a, de entrada en los estrenos, ¿verdad? Y en lo económico. No, es, definitivamente. No así ver, no, es, en no los lo estrenos, en lo económico, va este. Eh, si, si, no, si les afectó la pandemia, pues todavía esto va a afectar mucho más. Mucho más, ¿no? Bueno, ¿y qué traemos entonces? Pues, eh, ¿qué les parece si iniciamos por la primera que se estrenó este, el, el mes pasado y que estaba muy esperada? De hecho, se iba a estrenar en 2021, después de 2022, y pues por la pandemia. El 2023 llega, misión imposible, sentencia mortal. Parte 1. Esta eh, película que es la séptima en, en toda esta saga de Misión Imposible y pues es, no, no es este, comparable con la última película donde sale Henry Cavill y realmente es, es, una, es una película que la puedes disfrutar. Esta pues es una película mediana. La propuesta es buena porque trata de un tema que está también muy ligado a lo de los actores y toda esta parte de la inteligencia artificial, ¿no? El villano ya es una inteligencia artificial y pues eh, Ethan Hawke, que en, en, en la piel de Tom Cruise, pues lo hace excelente, ¿no? A sus 61 años dices, wow, este hombre corre, hace piruetas, todas sus escenas de acción las hace él y nos regala dos escenas muy padres en la película. Una química con esta actriz Hayley Atwell, que la vimos como Capitana América en una de las películas de este de Marvel. Aquí lo hace excelente esa química. Es un poco más cómica esta uh -huh. película. Lo hace de manera excelente, también podemos ver a, a Punk Clemon Fate, que la vimos como mantis en Guardianes de la Galaxia. Sí, sí. Lo hace también muy bien. Y creo que estas, es, estos personajes son los que se iban a integrar a la próxima película. Okay. Wow, qué interesante. ¿Cuándo Eso. estrena esta? Ya, ya se estrenó en julio, pero todavía está. Este, bueno, no pues está visto. en cartelera todavía todavía está ah, en cartelera ¿qué? porque pues era una película la más, una de las más esperadas en este año oye y sucede que si no ves una no la entiendes a las demás no ¿O esta, esta puedes película... ver verla y no importa que Independientemente no hayas visto ninguna de las anteriores. otra eh, no creo que pues nada más sería la primera o las dos primeras pero pues nada más mencionan ahí eh, ciertas cosas, ¿no? Ajá. Esta película también eh, eh, termina, este, le da cierre a muchas cosas. No quisieron, este, esencialmente Tom Cruise no quiso poner un cliffhanger que es como algo de una escena post créditos o algo que, que te prepare para la otra película, claro ¿no? Bien. Sino pues ya, este, la siguiente va a ser la, la final y pues sí hay algunas cosas que sabemos que van a pasar. Pero pues es, yo pienso que ya está grabada. ¿no? Okay. Entonces, pero pues esto con lo de, con, con lo de los actores, la, la huelga de actores, quién sabe si vaya a salir. Oye, también cuéntanos esa parte, yo no sabía, no he tenido oportunidad de verla, pero que está dividida justamente en dos. Y esta primera, que dura casi tres horas, es la primera parte de esta de esta, de esta película. ¿Cómo eh, es la estructura? Sí, de esta sí es, eh, va a ser en dos partes. Una, más que nada, por el dinero, ¿no? Okay. Este, siempre cuando ya va, va a dar cierre alguna saga, siempre la dividen. A veces es bueno o a veces es contraproducente, ¿no? Porque la sí. primera es muy floja. Si sí es mediana esta película, Ajá. yo creo que pues están esperando a las escenas de riesgo y ahorita sí van a aventar la casa la casa por la ventana por todo este eh, este revuelo de que pues es la última película, ¿no? Claro. Está según para el próximo año. Pero todavía no sabemos. Ok, muy bien. Okay. ¿Qué más tenemos entonces? Y tenemos pues el mundo se pintó de rosa con Barbie. Ya este todo euforia, mundo. De este fenómeno, hecho, hasta ¿verdad? el, el color correcto. rosa estuvo escaseado en el mundo por toda esta parte. <risa> <¿no>? <risa> Sobre todo a unos, nivel mundial. Unos vasitos con popote. Este <laughs> muy famositos. También arrasaron, ¿eh? Sí, arrasó todo. Y pues la película de Barbie, muy cantada, ya desde hace mucho. Creo que estaba en, en producción desde el 2018, 2019, no se sabía, vino lo de la pandemia. Y llega Barbie a las salas de cine, donde Mattel este, apuesta por, por su universo, ¿no? O sea, ya con esta película le da carta abierta al universo de sus juguetes, ¿no? Porque claro. no se había dado. Entonces, pues sí le metieron mucha mercadotecnia. O sea, muchísima, muchísima y de hecho ahorita lados. ya tiene este, ya llegó a los mil millones de dólares a nivel mundial. Entonces, sí, ya. Wow, este, mil entonces. Millones de dólares. Eh, se, se prepara como que, que va, va, va a ser más. Y de hecho, es una película que no es para niñas, aunque a lo mejor este se identifican pues por, por, eh, por la muñeca, por el personaje. Pero claro. no es para niñas, ¿no? Es una sátira un poco más social sobre el rol de género de la mujer, ¿no? Esto, esta parte de los roles de género, siento uh -huh. que llega un poco tarde al 2023, más que nada por toda esa conciencia que ya se nos ha hecho por algunos grupos, por eh, grupos feministas y demás, que ya se le ha hecho conciencia y se ha, se ha dignificado el rol de la mujer uh -huh. y el papel de la mujer que tiene en el mundo, ¿no? Pero pues creo que da un mensaje muy acertado. Este, esta, este, la, la protagonista, que no es este Barbie, sino la, la, este, la mamá, la, la protagonista da, una, da un mensaje muy padre donde habla que pues, es, a veces es difícil ser mujer, pero creo que el mensaje es, va, va más este, englobado hacia todas las personas, no importando tu género, no que las nuevas redes, las redes sociales es el nuevo patriarcado que te dicta Quién es, ¿no? O sea, quién, es, quién tienes que ser, tienes que ser, estar este, estético, tienes que ponerte filtros, tienes que estar al día, cuántos likes, cuántas cosas, ¿no? Entonces, creo que por ahí va este, esta parte. Sí es muy feminista. Sí, tiene mucha carga feminista, se burla del, también hace sátira de, esta, de, de, este, de este feminismo este extremo, ¿no? Y también del machismo extremo, del patriarcado, pero lo hace de una manera un poco redundante la, la última media hora, porque no sabemos, no, no, que aterriza y no aterriza y como que ahí este, se revuelve. Pero las actuaciones son muy buenas. Y aparte, si, si somos de los 90s, de los 80s, 90s que crecimos con este, comerciales en el Canal 5, de los sets, de, de la Casa de Sueños de Barbie y todo claro. eso, pues los vamos a ver ahora pues, a tamaño real con todos sus accesorios. Oye, a, algo solamente digo, yo tuve oportunidad de verla la semana pasada, la de la, esta película. ¿Sabes qué siento yo? Y es donde de repente yo creo que ya se pierde el hilo entre la parte del juguete con que es la parte de la ficción porque al final de cuentas Barry es un juguete no basado en, Así en, en en ciertas cosas pero es un juguete la parte esta de humanizar al juguete o sea que lo hicieron con Toy Story justamente en su momento humanizando pero aquí se ve prácticamente que lo están humanizando de una manera más exor exorbitante, al grado de que ya prácticamente tiene que ir al gine. O sea, que es ya la última parte, digo, no lo voy a decir más, o sea, véanlo, pero, o sea, de donde ya tiene que ir al. O sea, ya, ya sí. tiene esta cita con el gine y dices tú, ¿what? O sea, ¿en qué momento el juguete ahora pasó ya a ser de carne y hueso? Y que ahora ya esto, eso es como la parte que a mí me, des, me saca de onda, porque al final de cuentas lo que te están mostrando es de que, pues, po, o sea, aunque sea ficción, pero te están diciendo, pues, el juguete va a cobrar vida y, y, y hasta va a tener ya el rato del día de mañana hijos, Barbie. Sí. de verdad? Oye, y que también, ¿Qué tan riesgoso puede ser Alexander? Digo, obviamente mm -hmm. es toda una polémica al respecto, pero justo lo que dices, Alex, de, de pasar de un juguete a una vida humanizada. Claro, y, porque. Y lo que decías de los niños, pero yo, por lo que vi en redes y muchas cosas, muchos niños la, la han ido a ver. Niñas, sobre todo, mm. porque se identifican con el juguete que, que es la muñeca. Pero ahí hay un alto riesgo a nivel social y tener cuidado con ese impacto que pueda tener, porque si bien dices tú maneja una sátira, maneja temas de feminismo, maneja temas de machismo, pero si esos temas no son bien abordados con estas nuevas este, generaciones, con los niños, pues puede haber como un riesgo ahí que, que después no sé cuál sea, puede ser el impacto. ¿Qué opinas tú? Así es, de hecho no hay un, este, no, no, no aterriza, no te digo, la media sí. hora como que sigue redundando en un, en un mensaje que no, como que no alcanza a aterrizar. Y es esa parte donde vemos que, pues al, al final yo también me quedé así, en, es, en ese, de, ¿qué, qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque no está orgánico, no te presentan. Toy Story te presentó este mundo y todo, y por qué se justifica. Pero aquí no se justifica. Pero bueno, el ellos no dejaban, no se, des se descontextualizaban que eran sí. juguetes. Ah, sí. O sea, en ningún momento decían, vamos a tener bebés o cosas de esas. Sabían que eran juguetes. Aquí ya no, aquí ya traspasa del juguete a decir, ya me humanicé y ahora ya hasta voy a tener la regla. Sí, y es que no justificaron, ¿no? Realmente o sea, no justificaron esa parte, como que, o sea, nada más eh, hicieron esa ficción, pero pues hubieran eh, puesto bien las cartas en el, eh, sobre la mesa del mundo de Barbie Land con el mundo real sí, y claro, empatarlo, ¿no? Pero claro, al final... Porque pues, pareciera no, que la muñeca ya después renegó de ser muñeca. Claro. O sea, y el fin para el que fue hecha, pues, perdón, pero es para puro lúdico entretenimiento. Para un juguete que va basado a cierto mercado en hecho de, de niñas y ya no tan niñas, ¿no? Así es, aunque el mensaje eh, es que pues el mensaje que quería dar la, la, la este, fundadora y la, la creadora de Barbie, pues era sé todo lo que puedes ser, ¿no? Sé todo lo, lo que tú quieras ser. Pero pues eh, se desvirtuó por toda esa parte del sex symbol y oh, demás. Sí. Entonces eh, es, eh, son temas muy variados que para a, a lo mejor lo captan ciertas, eh, ciertas generaciones, ciertas ya no. Ajá, porque sí. pues crecimos con otro tipo de, este, de, de, de conceptos. Entonces es ahí donde, donde chocas. Digo... Sí llega un poco tarde, ¿por qué? Porque ya la lucha con, este, del feminismo y, uh -huh. y los espacios, pues ya los tenemos, ya, ¿no? Ya en será. 2023. Claro. Ok, bueno, pues vayan a ver Barbie, Barbie, ¿no? Sí. Y Yo ahí a cada quien que Soderita, se haga... Ya, su, ya lo tendrán ustedes. Sí. No es Palomera, a mí se me hizo Palomera. O sea, así que digas tú, gran, no. Pero Palomera sí está. Por lo menos se van a entretener. No Perfecto. alguna otra más. Y la última es pues yo la considero la película del año y que creo que va a, a, este, a arrasar a lo mejor con algunos Óscares eh, en este el próximo año, y es la película de Oppenheimer. De hecho muchos querían hacer porque pues, se estrenó el a la par de Barbie querían hacer el Barbieheimer sí. de este de ver la película de Barbie la de, la de Oppenheimer y puedo decir que sí este es cine no es, es, es cine del verdadero es cine del que esperas de hecho no a lo mejor no va a ser para muchas personas porque pues son tres horas también es un poco tediosa porque es mucho sí. diálogo muchas cosas no sí, sí, no te imagínate. puedes estar perdiendo de, de estas cosas pero creo que lo hace muy bien Christopher Nolan de hecho escribió el guión lo hace muy bien lo aterriza y sobre todo investiga no investiga toda esa parte de la física cuántica por qué la fisión este, los átomos toda esta parte y más que nada le da esa, esa característica y esa esencia a este actor Killian Murphy en el papel de Oppenheimer lo hace muy bien en dos etapas, porque una etapa es eh, en blanco y negro uh -huh. y la otra un tono, tonos un poco más oscuros, más sepia, más este donde pues es esta carrera ¿no? de, de, de Oppenheimer sobre la búsqueda de la ciencia y toda la, la ciencia para beneficio de la humanidad, su carrera contra los nazis para poder este, descubrir esta parte ¿no? de, de desintegrar los átomos y cómo Pero hacer ver, ¿de una qué trata? O sea, de, en sí, ¿de ¿Cuál es el eje de la historia? Es la, la, la parte, la vida de Oppenheimer en momentos cuando él iba a crear. La, este, la bomba atómica, porque es el padre de la bomba atómica. Okay. Uh -huh. Entonces, eh, Oppenheimer en, es, en una parte de la película, se entrelazan estas partes, en una parte es su búsqueda ¿no? sobre esta física cuántica, su, su búsqueda sobre la ciencia, el descubrimiento, y después es su, eh, su conciencia decirle que pues realmente todo lo que descubrió puede ser usado en contra y pues después vimos ya después ves las las consecuencias que tuvo la creación de una bomba atómica en manos de personas que realmente pues eh, sigue ese eje no la ética y la moral sobre Cómo o sea, hacer la investigación científica, pero también puede ser contraproducente lo que pasó con Hiroshima y Nagasaki. Claro. Entonces, básicamente, por lo que entiendo, Alexander, en la película es la historia de vida de Oppenheimer. De cómo, eh, cómo algún, unas unas este, son momentos de su vida, Ajá. no son todos. Lo hace muy bien este, Killian Murphy. Quien está muy bien es Robert Downey Jr., que yo, uh -huh. o sea, cuando lo vi dije, ay, ¿Quién es este? Ya después que vi, dije, ay, pues sí, es Iron Man, ¿no? Es este, es Tony Stark, y entonces. Ya se olvida uno de Tony Stark porque claro, lo hace su, su de manera es excelente. Es buena que te olvidas de que es Tony Stark. No, y aparte es, es. digo desde de este hombre de Robert da, este Downey da, Downey. Da, ja, exacto, eh, es muy memorable porque yo lo ubicaba desde antes de Sherlock Holmes uh -huh. y que también hizo cosas fabulosas Cuando hizo Sherlock muy Holmes. Actor, sí, claro. sí, sí, muy muy bueno. Eso Entonces, ir a verlo. recomendable. Eso. Recomendable, yo sí le pongo este cuatro estrellas y media. 9.5 y yo lo que recomiendo es que la vean en imax porque fue grabada en imax okay. el sonido de, de, de la fidelidad del sonido es muy buena a veces suena un poco estridente y si sí les recomiendo que esta la vean en español porque yo la vi en este, la, la vi en eh, subtitulada si sí está muy bien porque las actuaciones son muy buenas tiene un cast enorme y un cast muy bueno pero eh, el problema no es de la película en sí o de los productores, Ajá. sino más que nada la distribuidora y las y los que proyectan la película que le pusieron unos subtítulos en blanco. No se alcanza. No a se alcanza ver. a distinguir cuando son las escenas en blanco y negro. No okay. se alcanza a distinguir, mm, ¿no? Yeah. Entonces Hay te, te de... pierdes de mucho porque pues es ah, mucho ah, diálogo, claro. mucho información este, estar que que mucha información. Es claro. ¿no? Si no pierdes el hilo de la historia. Totalmente. Ah, buena sugerencia y recomendación. IMAX. Y en español. Y en Así español. Es. Y está ahorita en todos los cines. Está ahorita en todos los cines. Ok. Perfecto. Ah, pues muchas gracias, mi Alex. Gracias por esas recomendaciones. ¿Se vienen cosas nuevas? Sí, se vienen cosas estrenos? nuevas. Quizá en el cine ya no tanto, porque Ajá. pues ya como que se fue el furor. Si sí hay algunas películas como pues palomeras, como Meg 2, este. Eh, las tortugas ninja, este... Y eso otras, ni se ¿no? me antoja, ¿eh? Las tortugas Ninja eh, ni se me antoja. Pero pues vamos a estar viendo algunas series, este, ahorita vamos a retomar el streaming, donde pues sí hay algunas series y algunas películas que, que, ya, que llegaron a varias plataformas ajá. que sí están buenas. Guardianes de la Galaxia 3 ya está en Disney. Ya está plus. en Disney ⁇ pues... Yo no la, la vi en el cine, entonces ahora sí la voy a ver en Disney ⁇ plus Vamos a verla. Sí, sí. En sí. Y ya también Flash ya está en... En, en HBO Max. Ajá, bueno, en, en este, para renta. Ajá. Ahorita está sí. Y sí me gustó esa. ¿Sí? Sí, sí, también me gustó. Pues ahí va todavía algunas palomeras antes de regreso a clases. Así es. Oye, gracias, mi Alex. Tus redes sociales. No, mi muchas niño? gracias a ti, muchas gracias Eric también. Gracias, Alex. Mis redes sociales en Insta y en Facebook, como alx -medio Sander Juárez. Perfecto. Gracias, Perfecto. mi niño. Gracias. Y ya nos traerás a ver que hay en plataformas para no aburrirnos. Claro que ¿no? sí. Gracias mi niño, gracias. Y pues bueno, ya nos vamos mi querido Eric. Nos despedimos Alex, muchísimas gracias nuevamente a toda la audiencia. También les recuerdo mis redes sociales, que bueno solamente manejo una, que es Eric Domínguez en Facebook, para quien quiera seguirme. Con todo, con todo gusto estaré por ahí comentando. Y gracias mi Eric por siempre a de la primera media hora. Muchísimas gracias. Yo MX, ahí síganos y hago una fe de ratas estamos en cuarto lugar. Yo dije quinto, quinto ¿no? Ve, me, sí, yo, yo los bajé, no, ya me corrigieron. Llegamos a cuarto lugar, así que súbanos al tercero para que hagamos el 2-3, por lo menos. Las noches con sentido llegamos al segundo lugar. Ah, eh, en julio, exacto. Y, y revista 13-13, pues en cuarto. Entonces, si nos ayudan, podemos hacer el 2-3, ¿no? Y vamos Entonces, por el 1-2. Exacto, el y dos. luego vamos por, por el 1-2. Así que muchísimas gracias, síganos en la plataforma de WowMX.tv por favor y Revista 1313 también en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, les recordamos que nos vemos el próximo lunes, ya empezó agosto, este es nuestro primer programa justamente de agosto y pásense la increíble, buena y excelente semana y aquí los esperamos el próximo lunes con más información y más aquí de Revista 1313. Hasta pronto, sí, bye hasta bye. Luego.